Vámonos a las acciones en el duelo entre los Titans y los Bears. Así arrancaba el compromiso. Y miren, DeAndre Swift llevando la pelota y encendiendo a la afición. Y ahí andaba con el novato. Ahí andaba el balón con problemas. Y después a rolar por el lado izquierdo, por donde lanzaba el balón y el pase era incompleto. No había nadie en esa zona, así que uy, había pañuelo, pero nada. No se hagan ilusiones. Tercer down y 13 para Tennessee. ¿Qué iba a suceder? Tenían la pelota ahí. A lanzar el pase atrás de los linebackers y completo. Ahí quedaba Spears. Que ahora sí, el Henry puede brillar en el backfield de los Titanes. A lanzar Williams el pase profundo. Buscando a Keenan Allen, decía. Lo volaba. Damn. Decía él, yo lo escuché. Cuarta oportunidad. A lanzar el envío completo, movió las cadenas en cuarta oportunidad y Keenan Allen se quedaba con el ovoide. Iba a lanzar 11 envíos dirigidos al número 13. Williams bajo presión y por dónde. Córrele, compadre, y nada, detenido atrás, perdiendo yardas y saliendo incluso del rango de gol de campo. Echada ahí a buscar por el lado izquierdo, cruzando la 40, rompiendo el contacto y seguía, sí señor, gran esfuerzo y seguía con Tony Pollard. Iba a tener 16 acarreos, segunda oportunidad y 4, pase al flat y ahí estaba Spears quedándose con el ovoide, sí señor, no iba a tener mucho por tierra, sí lo iba a hacer en el juego aéreo. Después Pollard con el acarreo cruzando la 30 hasta la 26. Movía las cadenas, pero se lamentaba porque quería llegar un poco más lejos. Después a correr por el lado izquierdo. Cruzaba la 20, la 10, la 5. Touchdown. 26 yardas. Se escapaba para poner la anotación. Y con esto andaban sonrientes. Venía el regreso. ¡Cuidado! ¡Le apateaba y ¡oh! ¡Increíble! ¡Qué balón suelto! Los Titanes tenían el balón y yo no lo podía creer. Decía, ¿qué había pasado ahí? ¿Quién sabe? Había mofado la pelota y después la pateaba. No, tercera y 9. Y después decía, Will Levis, tranquilos, esta no trae mayonesa ni la quiero. Cuarto down, gol de campo, 40 yardas, Nick Foles. Sin problemas, conseguía en la ciudad del viento que andaba calmado, para esta altura de la campaña y del día. Regaño por el lado izquierdo, rolado por el pase completo, DJ Moore. Qué clase de recepción, grandes manos, asegurando el ovoide, pero quedaba sacudido con la caída. Primer down para los Bears, el pase, flotadito, suavecito, sí señor. Y se quedaba con la pelota. Y decía Williams, ve, vámonos a seguirle. Tercera oportunidad y 4. Pase, flotado, arriba, el pase era incompleto. Otra vez volaba el balón. Tercera y 15. Hacia atrás. Esperaba el envío que era completo, sí señor. Ahí estaba Ridley quedándose con el ovoide y avanzaba las cadenas. Segunda y 7. El envío completo. Cerca de la primera oportunidad se quedaba a una yarda. Era tercera y corto, pero finalmente cuarta y 3. Gran pase. ¡Uy! Lo suficiente para llegar al primer down. La recepción a cargo de Boyd. Primera y 10. Will Levis se la hacía personal por el centro. Sí, señor. Azotado y todo, pero movía las cadenas. Y gran acarreo que decía, no se preocupen. En la zona roja, primera y gol desde la 18. Pase a las diagonales. Era ahí. Se la iban a interceptar y al final estaba quedándose la pelota con la jugada. Qué clase de recepción. Los Titans estaban lográndolo. Y sí, señor, venía la patada de salida. El regreso por parte de Chicago, tomándola en la 30. Cruzaba la 40, medio campo, aceleraba. Gran regreso. Y ahí estaba el territorio de los Titanes. La devolución de Connor. Sensacional. Segunda y 14. La gente estaba calmada, dejando que trabajara Williams con Moore. Ponía la recepción cerca
Dos minutos por jugar, cuarta y uno. Por tierra, al lado izquierdo. Se quedaba cerca en la 21. Movían las cadenas. Primera oportunidad. Cinco receptores. Williams. ¿Con quién? Caleb, el pase era. Y desviado y atrapado. ¡Qué suerte! Después perdió el balón. ¿Qué decían los oficiales? Era primera oportunidad. ¡Wow! Tercera y gol. Le llegaba la presión. Williams, el balón desviado. Era incompleto. Abajo 17-0. ¿Qué iban a hacer? Decisión importante. 30 segundos. Tomar los puntos. Cairo Santos. A buscar el gol de campo. El brasilero. Y lo hacía efectivo. Para poner al equipo a dos touchdowns. 17-13. Iban por las naranjas. Ya de regreso. Los Bears tenían el balón. Buena oportunidad para sacar puntos aquí. Y el envío atrapado, cruzando la 45. Todavía las cadenas en esta tercera oportunidad con DJ Moore. Tenían uno de 7 en el partido, el tercer down. Y aquí querían seguir la marcha, pero eran 20 por avanzar. Complicada la situación y nada, detenido atrás la captura. ¡Bam! Ahí estaba el trabajo de Landry. Tercera y 5 ahora para Levis y los Titanes. Cargaban con 4 y eso era suficiente. No, señor. A correr se ha dicho. Levis tenía otra primera oportunidad. Levis haciendo un buen esfuerzo, corriendo la pelota. 9 yardas por cada carreo que iba a tener. Tercera oportunidad y 15. A lanzar. Profundo. El pase. Tenía el hombre, pero lo volaba. Se equivocaba. Y estaba ahí. Cuarto down y 5 por avanzar. ¿A dónde iba el balón? Al touchdown. Sí, señor. Lo lograba, increíble los Bears con el scoop and score. Jonathan Owens lo devolvía 21 yardas después. La defensiva con el despeje bloqueado. Dexter Jones. Tercera y 3. Tercera para Levis y los Titanes. El pase atrapado y no iba a llegar al primer down. En una situación complicada, ¿no se le iban a jugar o sí? ¿A una yarda? No, señor, despejaban. Una de 9 en terceras oportunidades. Aquí necesitaban 10. Williams, bajo presión, estiraba la jugada y encontraba el espacio para correr. Gran corte y llegaba al primer down. Sí, señor, lo estaba logrando. Segunda oportunidad y 4. Pase al lado izquierdo. Ahí estaba consiguiendo yardas hasta la 49. Movían las cadenas. Primera oportunidad y 10. Esperaba. Y el pase. Sí, señor, lo tenía. Perfecto. Gran esfuerzo. Y lograba llevar la pelota. El partido que estaba acercándose al final. ¿Qué iba a suceder aquí? Uy, con problemas. Lo recogía. El pase profundo a las diagonales. Y era incompleto. Lo volaba. Intento de gol de campo. 50 yardas y Cairo Santos lo hacía efectivo. Y sí, señor, uno de los mejores pateadores de la liga. 17-3 estaba el juego. Esperaba a rolar. ¡Oh! Balón suelto. La defensiva recuperando el balón. ¿Quién lo tenía? Y lo tenía Chicago. Sí, señor. En la 31. Primero el despeje bloqueado y ahora recuperando el balón en una gran posición de terreno. Era tercera y 14. Ahí andaba Hilde Williams a correr y se deslizaba entrando a la 30. Cuarto down a buscar otro gol de campo. El rango de Cairo Santos, la yarda 48. Bueno, de 48 el intento. Ya había hecho el de 50 y acá lo hacía efectivo. Sí, señor. Juego a una de distancia, 16 puntos sin respuesta. Will Levis echaba el balón y era interceptado. Pick six, sí señor. No esperaba nadie. Touchdown. Otra vez la defensiva en Chicago. Tarik Stevenson. Qué cosa en Buffalo. A buscar la conversión, 22-17 y solo y su alma lo hacía efectivo. 2 puntos. Ampliaba la ventaja, 24 puntos sin respuesta. Increíble. Y acá, ¿qué iba a suceder? A lanzar Will Levis. Después del error, el pase era incompleto en tercer down. ¿Y con cuántos problemas estaban acá los Titanes? Una vez más a buscarlo. Ahora ahí a volar. Sí, señor. Cruzaba la 50. Tarde, pero llegaba
DeAndre Swift con este tipo de jugadas. Y sí, había tenido apenas 30 yardas por tierra DeAndre Swift. Tercera y 5. A lanzar Williams, el pase con Moore y nada, era frenado. Le decían que no. Pero ahí estaba el Nickel haciendo la tacleada. Primera oportunidad. Los Titans tenían la oportunidad. El pase flotadito, suavecito, sí señor. Y ahí estaba quedándose el Ovoide Ridley. Tercera y 8. Todavía con esperanza. El pase completo, pero no iban a ningún lado. Perdían yardas. Y ahí estaba Johnson y toda la defensa. Cuarta oportunidad. Necesitaban cruzar el medio campo. El pase flotado y era interceptado. Ahí estaba Johnson de nueva cuenta. Y con esto se lleva la victoria 24-17. Qué partido. Williams lo festejaba como si hubiera sido responsable, pero no importa, como equipo. Los Chicago Bears ganaron 24-17 sobre los Titanes, que dejaron ir una ventaja tremenda. Uf.